¿Qué batalla la que estamos viviendo en el juego por la permanencia el día de hoy? 4-4 la pizarra a continuación por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Se enfrentaron el día viernes por una medalla de salvoconducto. La victoria fue para Horacio. ¡Atento el paso, Texas! ¿Dónde está la gente de Texas? Pendientes aquí de Horacio Gutiérrez Jr. Si quieren ser parte de Hexatlón Estados Unidos, vayan a hexatlón.com, llenen la suscripción. Queremos conocer tu historia. Comparte tus fotos, tus videos. Ya vente por el medio. Eso. Todas tus habilidades deportivas y tu pasión por el deporte y también por la competencia más feroz del planeta. Así como lo hizo Horacio Gutiérrez Jr. Así como lo hizo Javier Cintrón. Por eso están aquí, no importa. Si eres contendiente o eres famoso, aplica, llena la suscripción. La última, de una. Eso, ya. Llega primero al área de la puntería Javier Cintrón, se tropieza Horacio Gutiérrez Jr. El viernes le ganó la batalla Horacio Gutiérrez Jr. por la medalla de salvoconducto. Y en el primer día de competencia de Horacio Gutiérrez Jr., en el circuito de la alberca olímpica, Javier Cintrón le ganó por un tiro el vehículo 0 millas. Uno para Javier. Uno para Horacio. Vaya Javier. El segundo para Horacio. Saca ventaja en el área de la puntería. Buena batalla la que estamos teniendo. Pareja, un golpe y contragolpe, un toma y dame. Ahora lo puede definir Horacio, que busca su segunda victoria del día. Lanza Horacio. Coloca la primera. Otra para Javier. Ahora Javier es el que puede liquidarlo si se apura y tiene precisión. Le queda una, Horacio. Lanza los dos. El esférico de Javier casi tumba el de Horacio. Si eso sucede, tiene que volver a lanzarlo Horacio. Lanza los dos. Y Horacio Gutiérrez Jr. pone su segunda victoria del día. 5-4 la pizarra. Conectado, enchufado el hombre del Paso, Texas. Le limpian los zapatos, le pulen los zapatos. Y el tiempo de Horacio, 1.55. Javier, no sé si te estás dando cuenta, pero las personas que están sentenciadas o el grupo de personas que están sentenciadas son los que están haciendo puntos en los azules, sí. Los hombres, en los rojos las mujeres. ¿Te sientes un poco frustrado? Sé que estamos acostumbrados a verte pues hacer punto, ¿no? Por tu equipo. Sí, realmente me siento un poco triste, ya que mi equipo siempre, como tú dices, está acostumbrado a verme dar los puntos para el equipo. Y pues hoy, un día tan importante como hoy, o sea, no se me estaba dando. Ahora usted me queda así de tener la victoria. Sí. Pero lo importante es que Hexatlón te da revancha y esto no se ha acabado. Y ya estoy ansioso por pasar de nuevo para reponer esto para mi equipo y brindarles ese punto que se merecen las mujeres. O sea, en este momento tú ni siquiera te has caído poquito por lo que está pasando. No, lo importante es mantener la energía, positivismo. Aunque yo pierda, el equipo lo puede reponer el punto que yo no di. Y aunque yo perdí, no me puedo sentir triste porque la energía negativa se contagia. La realidad es que me siento triste porque no se lo puedo mostrar a ellos. Así que van a haber otras oportunidades y esto no se ha acabado. Creo que voy a volver a pasar y vamos a dar ese punto si Dios lo permite. Sé que no se está dando el punto, pero bueno, lo estás dejando todo y eso es lo que debes de importar. Así es. Vamos con todo. La pizarra está 5-4 a favor de los contendientes. Vamos a ver la siguiente carrera por las mujeres.